tuvimos una reunión con el secretario de Hacienda y Gobierno del Estado, el licenciado Herrera, y en esa reunión también estuvieron los diputados representantes de Ciudad Juárez en el Gobierno del Estado. Nuestros representantes estuvieron ahí con nosotros, estuvimos discutiendo sobre el incremento a este impuesto. Dentro de toda esta incertidumbre que existe en nuestra comunidad, ¿verdad?, por el tema de la reforma fiscal, pues le sumamos el incremento a este impuesto, y claro que no nos ayuda, ¿verdad?, no nos ayuda al sector, no es algo que viene a beneficiar para la atracción de inversión extranjera. El próximo año el presupuesto del gobierno del estado va a ser de 53 mil millones de pesos con todo lo que va a recabar el gobierno del estado, y de esos 9 mil millones de pesos ya nos aseguraron que van a ser para Ciudad Juárez, para equipamiento de la ciudad, para el tema de la seguridad, para las universidades y para FECHAC. El día de ayer acordamos con el gobierno del estado también de que pues ya no nos vuelvan a subir el impuesto, ¿verdad? De aquí a lo que le resta pues al gobernador César Duarte, nuestra petición es que ya no nos suban los impuestos para ya no crear incertidumbre fiscal en el estado.